la gente de YouTube. Bueno, hoy estamos aquí con mi amigo, mi amigazo del alma sin corazón llamado Marcos. Saludos. Hola, gente, ¿cómo están? Bueno, se preguntarán por qué no he grabado. Estoy trabajando en los covers y en muchas situaciones más, de que ya tengo banda, de que voy a volver con una banda. Marcos, tú no tienes corazón, no tienes por qué estar haciendo esa serie. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a hablar del colegio. No puedes decirme nada, sé que ya no estudio, pero aprendí miles de cosas sobre el colegio. ¿Cómo qué? Personas insoportables que te puedes encontrar. Un maestro, un compañero gritón, un amigo sin corazón. Luego les explicaré la historia del colegio. Entonces comenzamos con esto. Hola amigos, yo ya me presenté. Bueno, haremos... Pues me está comentando decir que son sketch. Y... pues yo creo que me caga el tipo de profesores que cuenta sus historias personales y no da la clase. Y otro que también, el que no me deja ir al baño. Yo creo que esos son los dos profesores que más odio en mi vida escolar. Y un compañero así que te haya salido que digas, no sé, se me caga. ¿Compañero? Ajá, algún compañero que haga algo estúpido, güey. El chismoso, güey, el que todos, nadie lleva la tarea y... Profe, ¿va a revisar la tarea de ayer? Se me caga. También. Y por eso, no hagan eso, si no quieren sufrir bullying... y caernos mal, pues no lo hagan. Ser matados, que los atropellen por la calle, no hagan eso, gente. Está muy mal, en serio, se los recomiendo, yo nunca hice eso. Bueno, sí, nada más cuando llevaba la tarea. Porque era la única vez que hacía tarea, o si él sabe que yo no hago tareas. Puta madre, ¿para qué hagas tareas, güey? Pinche fin del mundo, cabrón. Comencemos con el video. No, gente, a mí ya también me ha pasado mucho eso de personas que me cagan, compañeros, cosas así. Por ejemplo, a mí lo que me ha pasado es el maestro que le quiere caer bien a todos. Y los pone, no los pone a hacer nada y último hasta lo prueban el pinche semestre o bimestre o lo que sea que estén esperando ustedes. También está la compañera, la de la rosita muy, muy sigilosa, ¿no? ¿No te ha tocado esa? Sí. Que se ríe muy, muy, muy leve, muy leve, que escuchan por todo el puto salón. Que tienen esa pinche rosita hermosa que a todos nos agrada. También hay diferentes maestros que también a mí me han cagado la vida. No sé si a ti, el que no te deje ir al baño también me ha tocado. ¿Pero sabes cuál es el que a mí más me gusta, amigo? Al maestro que le haces bullying. Sí. Si jamás hiciste llorar a un maestro en tu vida, no tuviste infancia, no fuiste buen alumno. Ajá. También hay otro, el maestro de educación física, güey, que está más gordo que nada. Sí. El Simi. Mire, sí. No, pues. Que está más gordo que nada, güey, y te habla de la salud y del cuerpo, que tiene que estar bien, no sé. Bueno, vamos a empezar con los sketches, amigo. Tengo ganas de ir al baño. Profe, profe. Joven Nicolás. Disculpe, me deje ir al baño, por favor, tengo muchas ganas de ir. Déjeme salir al baño un momento, por favor. Hágame valer, por favor, profesor. Joven Nicolás, quiere ir al baño, pero dígame algo. Ya acabó sus 50.800 ecuaciones que dejé, más los 10 problemas, más las 50 sumas y restas, y las 15 divisiones. Déjeles cuento. Llevo... una ecuación, la mitad de un problema y lo demás no lo tengo, profesor. Pero pues es que ya se me está aflojando, déjeme ir. A ver, joven Nicolás, ¿quiere que le hable a su mamá y le diga que está a punto de reprobar el semestre? Ah, mamá, padre, madres. ¿Sabe qué? Háblele a la corceja y diga que ya venga a limpiar. Ay, bueno, ese fue un ejemplo de del profesor que no te deja salir al baño, que no te deja ir al sanitario, o de que no te deja ir a hacer tus necesidades fisiológicas, ¿no? Y bueno, no digan que no les cae mal ese tipo de profesor. Puede que sea el profesor más chido que tengan, pero que no los deje ir al baño. Pero pues aún así, no está chido, ¿no? Las personas tenemos necesidades fisiológicas y tenemos que cagar.
Y les apuesto lo que ustedes quieran, a que si el profesor tiene ganas de ir al baño, deja su clase y se va al baño. Sus necesidades. Sin ningún problema, sin ninguna pena. Y más aparte, si son de secundaria, les dice a su perfecto de piso que no los debe salir. Banda, hola niños, ¿cómo están? Espero estén bien, chicos. Y saben que hoy no vamos a hacer nada, absolutamente ni madres. ¿Qué onda, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué verga le pasa, profesor? ¿Saben qué? Hoy no vamos a hacer nada. Vámonos por unas chelas y los voy a probar a todos con 10 en el semestre. No hay pedo, vámonos, ¿quién es madre? Ya. Va, sí, no hay bronca, profesor. ¿Sabe qué? Ignore lo de verga. Me parece muy bien, vámonos. A ver, profesor, ¿me puede explicar por qué me reprobó en el puto semestre si usted dijo que íbamos a pasar? A ver, joven Nicolás, déjame le digo que revisé sus cuadernos y no tiene absolutamente nada, nada, absolutamente nada, ni un trabajo, nada. Pues párenle a su tren del mame, no hicimos absolutamente nada en todo el puto semestre. Lo único que hicimos fue irnos por unas micheladas, por unas cervezas o incluso hasta por un maldito y jodido mezcal. Así que no me vengan con mamadas de que no tengo nada en mi maldito cuaderno. Joven Nicolás, échale ganas para el siguiente semestre porque se viene más, ¿sabe? Hijo de su puta madre. ¿Y ahora cómo le voy a decir a mi mamá que lo robé, pinche maestro? Ah, pues no le digo, si nunca le digo, ¿pa' qué? Ese maestro cómo me cala la puntita de lo... Yo tenía un maestro así que era bien chido y para pasarnos nos pidió dinero y a últimas el maldito, gracias maldito maestro de historia, el maldito no nos pasó, nos reprobó a todos y le di 20 pesos. Hijo de puta. ¿Por 20 pesos? Sí, esos 20 pesos era mi comida, cabrón. ¿20 pesos te vas a morir? Güey, ¿no me pasó? A mí ese maestro me cae, güey. ¿Quién era? El maestro de historia, güey. ¿Juanito? No, era otro. Ah. Era en tercero, tú ya no te vas. Cierto. Ese maestro me cala hasta la puntita de... Ya cortan. De ahí. ¿Qué peor ahora? Pobre, le faltan 5 minutos. Profe, ¿no va a revisar la tarea que dejó ayer? ¡Cállate, pinche chismoso! ¡Tu mamá no te quiere! Pero pues si yo sí hice mi tarea, compañero, es mi responsabilidad. Tu mamá no te quiere, no sé para qué te parió. Tu mamá tiene pene. Pues despídete, no, güey, también saliste. No, yo no voy a despedir. Empúdrate entonces, toma la cámara. Bueno, gente de YouTube, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero no les haya gustado el video, no, la verdad es que les haya gustado. Suscríbanse, denle like. Y Marcos, ¿algo quieras agregar antes de irnos? No. Bueno, sí. Sin corazón. Suscríbanse a mi canal. Púdrate. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por el video de hoy, chicos. Pero suscríbanse y dejaré la página de Yo Soy Marcos en la descripción. Ah, ¿verdad? Y si no le cortas, pendejo. En la descripción para que la visiten, también su canal. Es que ya que acabo de terminar hasta que vi que dijiste mi nombre, güey, y dije, huevo. Entonces les voy a dejar su página en la descripción, también su canal, mi página, y pues ahí nos estamos oyendo, chicos. Hasta la próxima, bye.